Emma, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que desde ayer pareces un poco rara. Está bien, no te preocupes. Ya. ¿Terminaron la prueba? Copiamos. Emma, en la quinta es B. También podrías preguntarme a mí. Sí, B, creo. Yo no escribí. ¿Quieres decir que no escribiste? Tyler, entonces recoge las obras y ponlas en mi escritorio. Estoy a punto de hacer un anuncio importante. ¿Cuándo llegará el gran anuncio de que Tyler recuperó su memoria? Sí, ¿y cuál es la noticia? Y yo también quiero decir algo después de la señora Cooper, por favor. Bien, habla tú primero. Yo quería decir que... Emma, dime, ¿qué es lo que quieres decir? Lo que ella quiere decir es que planea registrarse para la Olimpiada de Geografía, ¿verdad, Emma? Sí. Bueno, eso está bien, pero todavía no sé las fechas. Emma, ¿estás segura de que estás bien? Sí, todo está bien. Bien, ahora ustedes escuchen. Es hora de conocer mis noticias. Escuchen atentamente. Tendremos en el campus un nuevo... ¿Qué? Qué bueno que almorzamos. ¿Qué tu novia no cocina para ti? ¿Y la tuya? Ah, es cierto, no tienes. Se me olvidó. Vamos, ahora bromeas que no tengo novia. Bueno, es que si tú fueras un poco como yo, tendrías a la chica que quisieras, incluso a Mary. Solo que ella ya se fue del campus. Rayos, sí que tengo hambre, quiero comer. ¡Chicos! ¡Miren lo que encontré debajo de la cama de Tyler! ¡Pero qué loco! Oye, ese es mi pedazo, lo guardaba para un día muy malo. Vamos, hermano, ese día ha llegado. Sí, el refrigerador está vacío. Sí, yo ya tomé desayuno aéreo esta mañana. ¿Y cómo lo compartimos? Bueno, si todo se decide honestamente, igual entonces... Igual no importa. ¡Buen provecho a todos! Ben. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me agarras así? ¿Acaso te volviste loca? Necesito un compañero. ¿Y para qué un compañero? Bueno, debo ensayar algo. Después de la situación en el campus con la chica chismosa, ya no confío en nadie. Ni siquiera sabemos quién es aún. Permanecer en la misma habitación contigo es mala idea. Suficiente, Leo. Lo que quiero ensayar es cómo conoceré al chico nuevo. ¿Pero de qué estás hablando? Primero que todo, Brittany, tú tienes a Max. No, eso no es un gran problema. Y segundo, siquiera escuchaste lo que dijo la señora Cooper. ¿Qué exactamente? El chico nuevo solo se va a quedar por muy poco tiempo en el campus. No sé, viene de otra escuela a darnos el ejemplo. Sí, él ocupa el primer lugar en todas las olimpiadas. Es el típico nerd. También es el mejor en deportes. Sí, pero solo se quedará con nosotros una semana. ¿Y qué? A mí me encanta que me guste a alguien, incluso si solo es una semana. Pero en fin, empecemos. O se hará tarde. No me sorprendo muy fácilmente. ¡Wow! Una bolsa con forma de botella. Vaya, tengo que arreglar esto. Bien. Ahora te ponemos... ¡Ey! Esto. ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? Perfecto, sin la bolsa no podía imaginarte guapo. Tal vez no sea nada guapo. Bueno, ya veremos. Por ahora empecemos con esto, ¿muy bien? Aquí vamos. Sin embargo, el mismo representante de las aves acuáticas puede vivir en lagos y en ríos de montaña con una corriente rápida. Pero algunas especies Emma. No siempre... ¡Oh! ¡Llegaste! ¡No te había visto!
Vamos, Emma. Déjame solo revisarte la temperatura. Ahora vuelvo. Voy a ver si encuentro algo. No es necesario. Realmente no. ¿Y qué pasa? Emma, solo dime por qué me estás evitando todo el día. ¿Qué? Para nada es así. Si le dices que Mary y yo éramos chismosos, te irá feo. Eso te lo prometo. Tierra llamando a Emma. ¿Qué estás pensando? Ah, sí. Más o menos. Te conozco perfectamente. Solo dime lo que está pasando. Sí. Un secreto, pero prometí no contarlo a nadie y por eso no puedo decirte. Vamos, solo cúbreme un poco. Recuerda que la señora Cooper dijo que expulsaría fácilmente a quienquiera que fuera el chismoso. Eso te mereces. Disculpa, ¿qué? No te lo digo a ti. ¿Pero a quién más, Emma? No hay nadie más aquí en la biblioteca. Pues todo el mundo comete errores, Emma. Incluso los lápices tienen gomas para borrar. ¡Qué bonita frase! ¿Esa es Remarque? La verdad, no. Solo es una frase que dijo mi abuela cuando se confundió en el autobús y bajó del otro lado del país. Chicos, ¿qué hago? ¿Debería contarle a Martin o no debería? Chicos, por supuesto escriban a Emma para contarlo. Y asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Bueno, y por supuesto pongan un like. ¡Los amo tanto a ustedes! ¡Ey, ey, ey, Emma! No cambies el tema. Habla. Bueno, escuché a Thomas y Mary hablando ayer. Y luego Thomas me dijo algo. Bueno, Emma, ya dilo. ¿Thomas y Mary? ¿Eran ellos? Realmente no sé, pero me hace sentir nerviosa. No, Emma, lo hiciste bien. ¿Pero qué hacemos ahora? No te preocupes, sé lo que tenemos que hacer. ¡La rubia se está volviendo loca! ¡Déjame en paz! ¡Espera! ¡Aún no termino de humillarte! ¡Aléjate de mí, Barbie! I need to know everything. Who in the what in the where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's pero, ¿qué? ¿Quién es? Parece nuevo. Hola, buenas tardes, amigo. Dile a esta muñeca pintada que molestar a los débiles es malo. ¿Acosan aquí a los débiles? Este campus solo tiene bellezas. Aún no he visto eso. ¿Oíste? Acabo de llegar. ¿Puedes decirme cómo es todo aquí? Por supuesto. Vamos, te enseñaré todo el campus. Por fin, te hemos estado esperando. Patán. Soy Alex. Y yo soy Leo. Mira, chico, me invitaron a tu campus por una semana. Fue decisión de todos los directores. Lo sé, ya lo escuché. Es por eso que no planeo hacer amigos aquí. En una semana me iré y de seguro me voy a olvidar de todo. Por supuesto, yo lo entiendo. Bueno, aquí en el campus estamos en un caos total actualmente. Y creo que podrías arreglarlo. Continúa. Sin embargo, creo que deberías saber algo. Son varios chicos aquí. Cuéntame más. Escúchame bien. La chica rubia que viste en la entrada es Britney. Es absolutamente hueca. Y aparte del dinero, nunca valora nada. También tenemos dos gemelos. Se llaman... Son Thomas y Max. Sí, bueno, mejor ignóralos. Emma y Martin son una pareja dulce. Pero a su alrededor no notan a nadie. Tyler es un rapero, pero él ya está loco. Y ahora más que ya perdió la memoria. En cuanto a Chloe, ella es una chica descarada. Es mejor no prestarle atención. ¿Todos son tan tontos? No. Hay otro chico en el campus que superó a todos en cada materia. Es un genio absoluto. Honesto, amable. Es asombroso. Es increíble en todo. Y lo más importante es que es modesto. ¿Y quién es? Ese soy yo. Muy bien, te entiendo. Sígueme contando. ¡Qué locura! ¡Me salió bien! Martin, me preocupa que afecte
Pues cuando era un chismoso no le importaba nada. ¿Y quién es ese tipo? Es Leo. Ya sé que es Leo, pero yo hablo del que está al lado de él. ¿Quién es Alex? Un odioso terrible. Espera, ¿ustedes dos se conocen? Él está en todas las Olimpiadas. Siempre consigue más puntos que yo de alguna manera. Siempre quiere ganarme. Entonces la señora Cooper tal vez lo envió para darnos un ejemplo o algo así. Un ejemplo de autoconfianza e indiferencia. Y Leo, mira, está justo ahí. Estoy en shock. Seguramente quiere hacerse amigo suyo para no estar solo. ¡Vamos! Supe que tu directora es muy estricta, pero buscaré la forma de acercarme. ¡Oh! ¿La señora Cooper? Sí, ella. Ella es mi mamá. ¿Bromeas? Sí, claro, es mi madre. ¡Esto me cae como anillo al dedo! ¿Es un obstáculo para nuestra amistad? ¡No, nerd! ¡Anteo! Leo. No, Leo. Por supuesto que no. Eso es genial. Vamos y te enseño el campus. Ven, sígueme. Bueno, justo hacia allá. Max, estoy lista. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ya tenemos más de 200,000 seguidores en TikTok. Así que, ¿dónde está mi regalo? Si preguntas eso, yo también actúo en TikTok. Entonces, ¿dónde está mi regalo? Sabía que olvidarías comprarme un regalo. Así que mi regalo para ti es tu regalo para mí. Inteligente. Cielos, me hace muy feliz yo ser quien organiza el TikTok de todos. Me siento tan responsable. Oh, quería hablar con Chloe, pero ya hay una pareja sentada aquí. También somos pareja. Y amigos, Tyler, hay un millón de habitaciones en el campus. Ve a otro lugar. Sí, váyanse a otro lado. Espera, tengo un lugar en mi cabeza. No sé si me acordé o solo lo inventé. La verdad, no estoy seguro. ¿Te acordaste de algo Vamos, otra vez? Solo que... tengo que cambiarme. Me puedo ensuciar allá, creo. De acuerdo. Oh, mira, el video se hizo más popular. Además de Instagram y las noticias escolares, ha aparecido TikTok. Te estoy perdiendo. Por cierto, ¿quieres ser mi asistente en las noticias? Necesito urgente un asistente operador. No. Ser tu asistente... no. Ve a preguntarle a Thomas. Él también sueña con ser operador. ¿En verdad? Claro. Vaya, mi propio operador. Eso suena tan... ¡Qué humillante! Vamos, apúrate. ¿Por qué me apuntas, niño rata? Oye, Martín, espera. Me preocupa. Ahora se va a preocupar él. ¿Puedo irme? No quiero estar aquí. Yo prometí no decirle a nadie al respecto. ¿Por qué eres tan ingenua? No prometas eso. Está bien, te puedes ir si te hace sentir mejor. Solo cuídate. Ay, no seas muy duro. Vamos, vamos. Oye, ¿qué haces? Pues lo que te mereces, Thomas. No entiendo. Piénsalo bien, pequeña rata. Martín, retrocede. ¿Sabes algo? Creo que se va a sentir solo el campus cuando ya solo tengamos un solo Twix. Martín, te lo puedo explicar. Bueno, soy todo oídos. Explícalo. No me lo había inventado. Este lugar sí existe. ¡Qué hermoso, Tyler! Nunca había estado aquí. Siéntate. Está muy tranquilo aquí. Empiezo a acordarme que una vez estuve aquí. Sí, lo recuerdo. ¿Pero por qué no te acuerdas de mí? No lo entiendo. Chloe, como dijo el doctor, tengo una pérdida parcial de memoria. Voy a recordar todo, pero... gradualmente. ¿Te acuerdas de mí, de nuestro amor? Supongo. No quiero lastimarte ni hacerte sufrir, así que te la pondré fácil. Se me ocurre que podríamos simplemente dejarnos de hablar y ya. Sí, eso no me hará sentir mejor. No estés triste.
No estoy triste. Me he acostumbrado a la idea de que no todo es inútil. ¿Espera? ¿Qué? Acabo de recordar que nadé en ese lago. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene? Quiero volver a hacerlo. Pero no trajimos trajes de baño. Ay, ¿eso qué tiene? ¡Yolo! Solo saltarás con la ropa puesta, ¿cierto? Yo sí, ¿tú no? No, por supuesto que no. Tres, dos, uno. ¡El agua es ¡qué perfecta! ¡Locura! ¿Qué esperas? ¡Ven para acá! ¡No, no lo haré! ¡Por favor! Pues no lo sé. Está bien. Bueno, está bien. ¡Muy bien, vamos! Oye, estoy asustada. Ay, estoy contigo. Bueno, saltaré. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Estoy bien! Te lo dije. Dame tu mano. ¿Qué sucede? ¡Chloe! ¿Qué? ¡Ya me acordé de todo! ¿Cómo que todo? De todo, sí. Llamó la señora Cooper. Dice que me está esperando en la biblioteca. Tyler, no puedo creerlo. Estoy en shock. Es tan impactante. Chloe, sentí que veía una película. O sea, que me volviste a recordar a mí y a nuestro amor. Sí. Vamos, vamos. Mensaje de texto a Thomas queriendo hablar sobre el trabajo y ni siquiera bueno, me contestó. Quizás esté ocupado. ¿En qué puede estar ocupado? Oye, ¿quién es él? Ah, sí, olvidé decirlo. Él es el nuevo Alex. ¿Ya se conocieron? Sí. Hola, chicos. Alex, él es Max. Y ella es Britney. Bueno, ya la conoces. Hola. Hola. Tú debes ser, Tweet. Algo así. Divertido. Entonces, ¿por qué viniste? Para que entiendas, porque te debes de esforzar. Mejor me esforzaré en ser popular mundialmente para ser un patán como tú. Bueno, eso ya lo veremos. Por cierto, Alex es mi amigo. Así que él lo sabe. Alex, díselo. Escucha, Leo es mi amigo. Y de ahora en adelante nadie se atreverá a molestarlo. ¿O qué va a pasar? Tendrás una muy mala crítica y serás expulsado del campus. ¿Y ustedes dos juntos? ¡No va a creerlo! ¡Tyler recuperó su memoria! ¿De todo? De todo. ¡Tyler, esa es una gran noticia! ¡Qué orgullosa estoy! ¿Y qué era lo que quería? Ah, bien. Tyler, tengo una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Papeles? Sí, papeles. Papeles. Bien, Tyler, no son papeles. Son tareas que el presidente del campus, o sea tú, no leíste. Exacto. Supongo que nadie tuvo lecciones de música adicionales este mes, pues yo no voy a tener los reportes de trabajo hecho. Pero perdónelo, señora Cooper. Bueno, Tyler, realmente lo siento, pero ya no podrá ser presidente. ¡Al fin! ¡Qué bueno! ¿En serio te hace feliz? Claro que sí, ser presidente no es lo mío. Lo mío es rapear y hacerme famoso. Amarme. Te amo mucho. Bien, chicos, reunámonos en clases para así poder elegir un nuevo presidente. Tyler, me alegra que estés mejor. Qué bueno que nos cambiamos de ropa o hubiésemos mojado todos los libros. Así que todo es culpa de Mary. ¿Te obligó a hacer todo esto solo porque estás enamorado de ella? Martin, no hay forma de que me puedas dar una lección. Ya me di cuenta de que solo me estaba usando. Y cuando empezó a cruzar la línea, me desperté y me di cuenta
de lo que estaba haciendo. Qué bueno que despertaste. Pero sí que nos asustaron mucho. Y nos estaban destruyendo. Martín, por favor, créeme. Lo siento mucho. Soy como un tonto estúpido. Solo me enamoré y creí en sus promesas. ¿Ella prometió estar contigo? Sí. Amigo, entiende. El primer amor siempre duele. Pero créeme, el segundo amor duele más. Solo te ruego que mantengas esto entre nosotros. Puedo irme del campus, puedo cantar, lo que sea para volverte a caer bien. Solo quiero que todos me perdonen. No, bro. Ya te castigaste a ti mismo. ¿Sí? ¿Le pegaste? Así es, algo así. ¡Chicos! ¡Lo siento! Señora Cooper, ¿puedo decir algo? Por supuesto, ya yo sé qué es lo que les quieres decir. Chicos, ya me acordé de todo. Y de ti, Martin. Que tenemos lo mismo en la cabeza. Y también de ustedes, Lockers. ¿Entonces te acordaste del capitán del equipo? Sí, bueno. Recuerdo que yo soy el capitán. Pero ¿sabes qué? Confío en ti, hermano. ¿Y no quieres jugar con nosotros? Claro que lo haré. Max es un verdadero capitán. Genial, me gusta esto. Dime, ¿entonces recordaste todo? Sí. ¡Felicidades! ¡Eso es! Siéntense, ¿dónde está el nuevo? ¿Ya lo conocieron? Sí. Y justo es él. ¿Antoine? ¿Chloe? ¡Antoine! Bien, chicos. De verdad, muchísimas gracias por haber dejado tantos comentarios. En el último episodio, te pedimos que comentaras en qué episodio Tyler y Chloe empezaron a salir. Y la primera respuesta correcta es de Marta Kovalenko, episodio 9. Y eso es correcto. Eres muy atenta y ahora estudias con nosotros. ¡Felicidades! Chicos, para ser honesta, todavía no puedo creer y calmarme. ¿Se imaginan? Antoine ha llegado aquí. Sí, pero gracias por vernos. Pongan me gusta y no se olviden de la campanita. Suscríbanse y síganos en TikTok e Instagram. Si quieres ser el primero en ver el siguiente video, comenta quién resultó ser la chismosa al final. ¡Y hasta pronto! En el siguiente episodio... La señora Cooper me puso notas malas en esta clase. Leí la decisión de la señora Cooper. Correcto. Después de todo, lo que dice la señora Cooper es correcto. ¡Wow! ¡Qué adulador! ¡Idiota, idiota, idiota! ¡Este Antoine! ¡O Alex, o como se llame! Bueno, Campus Parte A, prepárate. Ahora todo será como debe ser.